Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. La batalla ya ha iniciado, así que vamos a darle ronda a este nuevo video. Así que vamos a ver, traigo a Cartago. Como verán, mi ejército trae 5 jabalineros de milicia, los númidas. Trae 6 honderos y obviamente 6 unidades de estos Secret Band y 2 unidades de estos caballos que no sé, son los anteriores a los Secret Band. Me equivoqué de unidad, así que pues ahí tengo una pequeña falla de tantas las que voy a tener en esta batalla. Así que lo que vamos a ver es que nos vamos a mover muy rápido, principalmente en el hostigamiento. Así que yo lo que hago es principalmente meterme con 2 unidades en cada flanco, lo que voy a hacer, y voy a comenzar a rodearlo con 2 en la parte de atrás, en la retaguardia, y con las otras 2 en la parte de adelante. Lo que quiero hacer es empezar a distraer y atacar a sus arcos. Como veo que se están moviendo sus arcos, aprovecho porque debo empezar a utilizar mi hostigamiento esencial y principal. Lo que quiero es matar esos arcos lo más pronto posible. Debo cuidarme de la caballería. Obviamente mi oponente, como vemos, trae 1, 2, 3, 4, 5 unidades de piqueros. Me imagino que son Royal Pikeman, piqueros reales. Trae 2 unidades de caballería ligera, sigue de caballería ligera. Y un total de 6 unidades de compañeros, 6 arcos, así que pues es una fuerza bastante. Su potencial está totalmente en la caballería. Obviamente lo que tiene que hacer siempre Macedonia. Así que aquí tiene todas las ventajas para obviamente atacar mi retaguardia, pero obviamente yo también lo tengo aquí totalmente rodeado, por decirlo así, aunque él me está hostigando muy bien, de una manera muy perfecta. Aquí intento salir, creo que logro salir, pero la otra unidad que mandé a matar los arcos no alcanzo a salvarla, allí la pierdo, así que ahí tengo un pequeño inconveniente de micromanejo. Así que pues esas son las fallas que de mover el hostigamiento y de la batalla tan rápida. Debo estar atento a muchas cosas. Me estoy enfrentando a Machet del clan Vía. Un clan bastante bueno, con jugadores muy buenos. Aquí cierro la formación de mis unidades y obviamente voy a cargarles. Traigo más unidades. Aquí le maté muchísimas con algunas jabalinas que lancé. Aquí tratando de retroceder, vuelve y me falla claramente el clic. Y mis unidades comienzan a caminar, le dan la espalda a los compañeros y obviamente pierdo la primera unidad. Muy valiosa para mí, es una unidad de Secret Band y es unidad muy importante. Tengo que ganar la batalla de infantería si deseo ganarle, por lo menos, o por lo menos aguantarle a sus compañeros. Bastante difícil. Como verán, la batalla es bastante rápida y en ocasiones me quedo con los comentarios. Vuelve el clic, se me quedan las unidades caminando nada más y eso es un error bastante. Elimino una unidad de milicia, perdón, de caballería ligera, como lo ven. Aquí sigo manteniendo mis 2 unidades de caballería pesada, por llamarlo así, siempre juntas, siempre en contacto con la infantería. Y aquí lo que quiero hacer es un rush. Lo intento hacer. Aquí, por desgracia, cuando cierra su formación, deja 2 unidades en el flanco, lo cual le permite rodearme muy fácilmente. Pero yo también tengo una unidad aquí que es mi general, que queda totalmente libre, y con ella voy a empezar a rodear y voy a meterme por ese grandísimo hueco que ven allí, por donde voy a meter a mi general. Ahí voy a meter mis 2 caballerías. Me hace una carga extremadamente pesada con 2 compañeros en la parte del flanco derecho, y allí estaba su general. Obviamente lo pierde, y claramente, como ven, comienzo a rodar con mi caballería, comienzo a rodar con mi general, que estaba generando bastante moral, y comienzo a eliminar inmediatamente, porque obviamente, como sabemos todos, en este juego el Cartago tiene mejor infantería, y suponemos que si para llevar tantas unidades de caballería de compañeros, obviamente él tuvo que haber minimizado las mejoras que tiene en sus Royal Pikeman, así que yo tengo una ligera ventaja allí. Allí pierdo otra unidad más de Secret Band de infantería, y aquí vengo a apoyar absolutamente con todo para matar, empezar a matar los compañeros. Aún tiene 3, 4, 4 unidades al parecer. Y aquí vengo con todo, quiero atraerlo para que se estrelle contra mis falanges, pero obviamente él no es un jugador promedio que lo haría. Simplemente está evitando el cuerpo a cuerpo con mi infantería, pero a la vez está haciendo cargas bastante pesadas contra mis unidades. Aquí lo que queda de su infantería, voy a intentar rodearla.
Empiezo a dispararle con mis honderos a sus unidades de caballería. Necesito obligatoriamente terminar de matar a estos caballos. Son muy poderosos. Y si me entretiene con sus falanges y me hace martillos, estaré totalmente acabado. Allí tengo al fondo, como pueden ver, tengo caballería que no está haciendo absolutamente nada. Otro error de micromanejo. Así que debo estar totalmente en todo el campo de batalla. Y es bastante difícil cuando tienes que enfrentar 6 compañeros y obviamente cuando tú no traes ese potencial en caballería, pues obviamente es bastante difícil. Aquí estoy teniendo muchísima suerte, mis Sekriban como siempre son bandos sagrados y al parecer están haciendo su gran trabajo sagrado, que es aguantar todo, porque la verdad estas unidades parecen imparables, son casi indestructibles. Pero se pueden detener, obviamente. Los soldados lo han hecho bien. Admite la derrota, fue una excelente batalla. Me gustó muchísimo esta batalla, bastante movida. No pensé ganarla, pero obviamente intento dar siempre lo mejor de mí. Victoria normal, 621 hombres muertos y 360 para él. Saludos a todos. Que estén muy bien.